Nueva información que ha salido durante el día de hoy en cuanto al huracán, al ya huracán Michael. En el reporte de las 11 de la mañana, Michael se encontraba en la latitud 21.2 grados norte, longitud 84.9 grados oeste. Tiene vientos de 7 millas por hora, o sea, perdón, el movimiento es de 7 millas por hora, aclaro, movimiento, la velocidad de movimiento de traslación es de 7 millas por hora. La velocidad de los vientos máximos es de 75 millas por hora, lo que lo convierte en un huracán categoría 1, todavía cerca de las costas de Cuba. Michael todavía le falta bastante para que pueda acercarse a las costas de Florida y lo hará como un huracán categoría 3, según el nuevo reporte del Servicio Nacional de Meteorología. Repetimos, la proyección que hacen los meteorólogos en este momento es que el huracán Michael entrará al estado de Florida como un huracán categoría 3. Ayer se había hablado de que entraría como huracán categoría 1. Luego en la tarde se aumentó la proyección y se puso que entraría como un huracán categoría 2. Y en el reporte de esta mañana se está informando que este huracán Michael entraría como un huracán categoría 3. Esa es la última información que se tiene, esa es la última información que están dando por parte de los servicios meteorológicos. Mucha gente nos está preguntando si va a pasar por su área, si va a pasar por los lugares donde ustedes viven. Eso lo vamos a contestar en breve. En breve vamos a ir al mapa completo y vamos a mostrarles por dónde va. Pero ahí ustedes lo ven. Es un huracán fuerte lo que va a estar azotando en las próximas horas a la costa oeste de Cuba y se dirige hacia el estado de Florida. Por lo menos el movimiento que va a hacer es hacia el norte de Florida. Cualquier cambio que pueda ocurrir, pues hay que estar pendiente a las autoridades. Cualquier cambio hay que estar pendiente a las autoridades. Si se mueve un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia la derecha, ustedes saben que en los últimos huracanes hemos visto esos cambios erráticos de los sistemas, por lo que hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente al Servicio Nacional de Meteorología y a todo lo que vamos a estar mostrando en las próximas horas aquí en Noticias Generación News. Tenemos información y les vamos a estar mostrando un poco cuál es la proyección que hace el Servicio Nacional de Meteorología. Estamos buscando una de las gráficas de otras de las fuentes de meteorología para mostrarles dónde sería el paso de este sistema. Ahí ustedes están viendo en este momento en la gráfica dónde se encuentra. Ustedes están viendo en este mapa de proyección dónde se encuentra el sistema en este preciso momento y vamos a mostrarles cuál podría ser la ruta y los cambios que puede tener este sistema. Ahí ustedes lo tienen. Ahí tienen en pantalla la ruta que podría tener el sistema para los próximos días, para las próximas horas. Vamos a acercar un poco más y los cambios que podría tener, en cuanto a la velocidad de los vientos. Ustedes ven, en este momento está en amarillo, lo que significa que es huracán categoría 1. Una vez esté cerca del área de Cuba, pero en las aguas del Golfo, este huracán Michael subiría a un huracán categoría 2. Los vientos van a estar en ese momento entre 96 a 110 millas por hora. Luego, a las 8 de la noche del martes, cercano a las costas de Tampa, pero bastante dentro del Golfo, no pasando por Tampa, ¿verdad? No quiero que nadie diga que yo dije que iba a pasar por Tampa, sino
en una línea imaginaria hacia el oeste, hacia las aguas del Golfo, ahí estaría ya convirtiéndose en un huracán categoría 3, con vientos de 111 a 129. Hay que aclarar que las costas de Tampa, de Clearwater, podría estar recibiendo fuerte oleaje por este sistema que va a estar pasando cerca del área. Por ahí seguiría el miércoles con su fuerza de huracán categoría 3, entrando en el área de Panama City, donde ustedes ven que haría entrada este fenómeno atmosférico. Es muy temprano para decir exactamente por dónde va a entrar, por dónde va a salir. Lo que sí sabemos es que todos los modelos de computadoras ponen el sistema entrando por el área de Panama City, por el área de Tallahassee, y sigue su movimiento hacia el estado de Georgia, luego hacia Carolina del Sur y luego hacia Carolina del Norte, pero como tormenta tropical con mucha lluvia. Ya el viernes a las 8 de la mañana es una baja presión, es una depresión tropical ya, una depresión tropical en saliendo ya de tierra y entrando nuevamente al norte del Atlántico. Eso es lo que estamos viendo, ese es el reporte que tenemos en este momento. Gracias a todas las personas que están conectados, les pedimos a ustedes en este momento que comparta este video, que le dé share a este video, que le dé compartir al video para que más y más personas sepan lo que está ocurriendo a esta hora con este reporte que estamos dando a través de Noticias Generación News. Comparta, dele share el video en este preciso momento para que más y más personas tengan. Además, le queremos recordar que en los comentarios hay un comentario marcado que dice, para recibir nuestros boletines, entre aquí. Usted dele clic a ese enlace y ahí usted se suscribe para recibir nuestros boletines. Estamos mandando boletines vía correo electrónico más detallados para todos ustedes. Para todos los amigos que nos están preguntando en este momento cuál es la posible ruta, la posible trayectoria que va a entrar este sistema, vamos a mostrárselo en este momento. En primer lugar, esta rotación, este modelo que le estamos presentando, es donde se encuentra el huracán Michael en este momento. Michael, ahí como ustedes ven, se encuentra cerca de Cuba, cerca de México. Y es donde se encuentra en este preciso momento. Pero vamos a cerrar un poco la imagen
y vamos a darle movimiento para que ustedes vean exactamente por dónde entraría este sistema. Ahí le estamos dando movimiento a la imagen y le pido a todos ustedes, los que nos están haciendo preguntas por dónde va a pasar, ustedes más o menos tienen una idea dónde viven, en qué área queda su condado. Si no, deberían de buscar un mapa a través del internet y poder ver exactamente dónde queda su condado para, basado en el modelo de computadora, poder decirles a ustedes dónde exactamente va a pasar y cuáles son las zonas que están bajo peligro de un huracán, ya sea categoría 3 o de vientos de huracán categoría 1, que son las áreas más lejanas. ¿Por qué decimos esto? Por supuesto, por donde va a pasar el centro se van a sentir vientos fuertes, pero a medida que el sistema o que se van alejando del ojo del huracán, del centro, se van también a sentir vientos fuertes, quizás no tan fuertes como en el propio centro del huracán, pero quizás vientos de tormenta, vientos de huracán también, ya sea vientos tipo categoría 1 o tipo categoría 2. Ahí estamos mostrando. Recuerdo, usted está viendo Noticias Generación News. Este es el medio de internet a través de Roku, YouTube, TuneIn, Facebook, el más sólido. Gracias a todas las personas que nos siguen. Y recuerde, si usted no le ha dado like a nuestra página o me gusta, hágalo para que pueda recibir nuestros boletines al momento. Vamos a ver, ahí estamos viendo la entrada que tendría el huracán y acercamos la imagen un poco. Nos vamos a concentrar un poco en esta área. Miren aquí que ustedes van viendo en el mapa que desde Tampa se van a afectar las condiciones. Spring Hill, Gina, por supuesto Panama City y Tallahassee. Ya el área de Mobile, Alabama, aunque está cerca, el sistema tiene su lluvia más fuerte hacia el lado derecho, por lo que toda la costa de Florida, desde Tampa, puede estar sintiendo condiciones un poco afectadas. No estamos hablando de que por Tampa vaya a pasar un huracán categoría 3. No, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que se van a afectar y por eso para muchos de esos condados se han declarado ya estado de emergencia. Por lo que el gobernador Rick Scott ha preparado y ha pedido a todo el mundo que se prepare ante esta situación. Vamos a acercar un poco y vamos a ver por dónde estaría entrando. Ahí ustedes ven, según este modelo de computadora, estaría entrando por aquí, pero ya ahí Tampa está un poco alejado de lo que son los vientos fuertes, y Spring Hill también está un poco alejado. La parte fuerte se va a sentir desde Gina, Tallahassee, Panama City y Crestview. Ahí ustedes lo están viendo. Estas son las partes fuertes, las partes que se van a estar recibiendo lluvia, inundaciones, bueno, todo lo que ustedes están viendo. Estas son las partes y las personas que nos están preguntando exactamente por dónde es que va a pasar este huracán, dónde se va a sentir. Vamos a tratar de buscar el mapa. Vamos a acercar. Ahí estamos viendo el mapa de Florida y vamos exactamente a ver por dónde entraría el huracán. Por esta punta. Por este lugar que ustedes ven aquí, que se llama San Joseph Bay y San Vincent Island, es el lugar por donde estaría entrando este ojo del huracán. Ahora, ¿qué áreas se van a ver afectadas con condiciones fuertes de clima? Pues mire, acercamos un poco aquí. Ustedes están viendo
La parte norte de esta bahía está aquí. Toda esta área, ustedes si viven en esa área, deben de saber, deben de conocer su mapa, deben de conocer dónde ustedes viven. Spring Hill, toda esta área de Spring Hill se va a comenzar a ver afectada durante las próximas horas. Crystal River, Rosewood, ustedes están viendo. Y ya aquí, a medida que nos vamos acercando a esta área de Tallahassee, por ejemplo, toda esta costa de Gainesville, toda esta costa cercana a Gainesville, no de Gainesville, sino cercana a Gainesville, Cedar Key, toda esta área se va a ver afectada y por supuesto esta bahía que están viendo aquí, el Port St. Joe, St. Joseph Bay, toda esta área se va a ver, va a estar recibiendo un huracán categoría 3. Categoría 3, por lo que todos deben de estar pendientes a la información que tenga el Centro Nacional de Huracanes. Nos están preguntando también si para el área de Jacksonville se va a ver afectado, por lo menos por el momento no. Ahora, ¿qué es lo que hay que estar pendiente? El huracán se encuentra en este lugar aquí, en este momento. El huracán va a comenzar a subir. Va a comenzar a subir cerca de esta área. Si el huracán se inclinase un poco más hacia la derecha, hacia Gainesville, si se inclinara un poco más hacia la derecha, entonces todo este centro tiene que estar pendiente. Si se inclinara un poco más a la izquierda, Mobile, Alabama, tiene que estar también pendiente. Es muy temprano en este momento decir exactamente por dónde va a pasar, exactamente cuál es la ruta que va a traer el sistema. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo son modelos de computadora que nos marcan una posible ruta, pero ya hay que ver el cambio. Ustedes saben que ayer se había dicho que este sistema podría pasar como un huracán categoría 1, entrar como huracán categoría 1, y había gente que no estaba ni preocupado, pensaba pues que no representaba una emergencia. Ya hoy en día se dice que va a entrar como categoría 3. Y ya eso es un estado de emergencia bastante grande. Lo era ayer, cuando era huracán categoría 1. Ya se supone que hoy todos los residentes de esa zona deben de estar preparándose. Todos los residentes de esa zona deben de estar ya preparados, porque en dos días se va a estar recibiendo lluvia para esa lluvia y huracán. Categoría 3 para esa zona. Las personas que nos están preguntando las demás áreas, le pido de nuevo que vean este reporte nuevamente, porque explicamos, debe de ver el reporte por lo menos 10, 15 minutos para que usted pueda entender todo, porque lo explicamos todo. Y sé que vuelven y hacen la misma pregunta, pero debe de verlo completo. Vamos de nuevo a mostrarles lo que es la ruta que marca para los próximos días. Ahí ustedes ven, esto sería el jueves y por ahí seguiría su entrada. Vamos a ver, una vez entre al estado de Georgia, lo haría por Albany o Valdosta. Ahí estaría dentro del estado de Georgia como una tormenta. Entre Albany y Savannah, Georgia. Las personas que nos han preguntado en Savannah, pasaría al norte de Savannah, pero miren toda esta masa al lado derecho del cuerpo, estaría pasando justo por encima de Savannah, entre Savannah y Augusta, ya ahí haciendo entrada al estado de Carolina del Sur. Seguiría por toda la costa de Carolina del Sur, la costa que fue afectada como una tormenta esta vez, y llegaría a Wilmington. Esta área de Wilmington que están viendo ustedes en pantalla es el área donde cientos de personas tuvieron que ser sacados de sus casas. Se había enviado avisos y la gente no hizo caso. La gente no hizo caso al huracán Florence y allí murieron incluso varias personas. Murieron en esa área. Así que esta vez le pedimos a todos los que están en Wilmington que estén pendientes a lo que dicen las autoridades por lo que va a pasar durante los próximos días. Repetimos,
la información que hemos dado para todos ustedes a través de Noticias Generación News es que este sistema entrará al estado de Florida aproximadamente el miércoles durante el día como un huracán categoría 3. Un huracán bastante fuerte, un huracán categoría 3 estaría entrando por el área de Florida. Todos los que vivan en la parte norte de Florida deben de estar alertos a estos reportes que estamos dando a través de Noticias Generación News, que por supuesto nuestros reportes son sacados fiel y exacto de... Fiel exacto de lo que da el reporte de energía eléctrica, de energía de meteorología, debo decir. Ahí está. Bueno, vamos con más preguntas.